Deportivo Cali. ¿Por qué volvió a sonar el nombre de Hernán Torres después de que él mismo salió a decir que no tenía nada acordado con el Deportivo Cali, que él iba a cumplir el resto del tiempo que le quedaba con MLE, que no tenía nada? Prácticamente lo que salió a decir fue a desmentir lo que habían dicho, que tenía un acuerdo previo con el equipo azucarero. Según el diario Olé, el entrenador había dicho, le había comunicado a MLE que él dirigirá los últimos dos partidos de MLE y que no continuará en el equipo. ¿Y qué hizo la prensa? Que hicieron algunos periodistas en redes sociales fue salir a decir que él ya había renunciado y que por ende iba a venir al Deportivo Cali. Primero que todo, como nos cuenta el señor Mariano Olsen, Hernán Torres le dijo a él que no ha renunciado, que lo que va a hacer es dirigir los últimos dos partidos con Emelec. El mismo periodista cuenta que si existe la posibilidad de dirigir al Deportivo Cali, a lo que le responde el técnico: ahí estamos hablando. Esto es lo que se volvió, es en una novela hincha, y yo le digo, hay que acostumbrarse. Esto es normal en el Deportivo Cali, esta gestión tan nefasta que tuvieron los directivos al primero llamar a Pinto, segundo tener conversaciones con César Farías, por ahí también se tocó al argentino de Müller. Todo esto por la división que hay en la junta directiva del Deportivo Cali. Es algo que ya los hinchas se han estado dando cuenta, poco a poco va pasando el tiempo, cómo funcionan las cosas dentro del Deportivo Cali, que cada directivo quiere tirar por su lado a su beneficio. Y yo creo que esto es un pedido no solo por parte mía, sino por parte de toda la hinchada del Deportivo Cali, que ha estado acompañando, que ha estado respondiendo, que en los últimos partidos, inclusive estando eliminado el Deportivo Cali, su hinchada ha respondido. Así que le pedimos a las directivas que este cuentico lo acaben y tengan una gestión acorde al beneficio del club. Y yo le digo algo, hincha, aquí que le escuché a un colega y que también no se le haga raro, que pueden estar sonando el señor Hernán Torres. Nosotros los hinchas, una novela que creo que es una falta de respeto para el hincha que ha respondido y ha respaldado en todo momento, así que lo leo en los comentarios.